amigos y amigas de YouTube, PR Detection. Nuevo episodio, miren dónde estamos, mi gente. Llevaba un par de días ya sin detectar, la lluvia no nos había dejado, pero hoy llegamos aquí a este parquecito. Ya he encontrado varias cosas el último día que vine aquí. Vamos a ver qué encontramos el día de hoy. Quiero darle las gracias a todas las personas que me están apoyando. Gracias por suscribirse, me han comentado mucho los videos, le han dado muchos likes. Gracias de corazón. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy y los espero en mi primera señal, mi gente. Hablamos ya mismito. Bueno, mi gente, regresamos con nuestra primera señal. Estaba ahí como algunas 2-3 pulgadas. Salió este níquel. Quise grabarlo por la fecha. Vamos a ver si la podemos apreciar. Vamos a ver. Dice que es del 1959. Mi gente, eso es buena señal. Aquí monedas antiguas de este año. Hay muchas cosas buenas por ahí, pues. Vamos a ver si encontramos algo mejor que este níquel. Continuamos, mi gente. Bueno, mi gente, regresamos. Como a 3 pulgaditas estaba esta peseta del 1965. Continuamos, mi gente. Mira lo que acaba de aparecer el día de hoy. Bueno, no sé lo que es, pero aparentemente es el otro anillo. Estaba casi superficial. Como lo pueden ver, no sé de qué es. Vamos a limpiarlo un poco. Creo que es de acero inoxidable. Posiblemente plata, vamos a ver. Pero por el tono que me dio, no creo que sea plata. Vamos a ver si le vemos una marquita. No le veo nada por ahora, pero cuando encuentre algo yo lo dejo saber, mi gente. Cuando lo limpiemos ahorita. Continuamos. Bueno, gente, ahí tenemos una señal de 85. Vamos a buscar, ya la sacamos. Vamos a ver qué hay adentro. Ya apareció. Y esto es una bottle cap. Continuamos, mi gente. Mi gente, acaba de salir otra moneda. Es un níquel del 1998. De ese hoyito. Continuamos, mi gente. De este hoyo que está aquí salió esta llave. Alguien perdió su llave en el parque. Ay, 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 es de un carro. Lamentablemente. Continuamos, mi gente. Bueno, mi gente, y de este huequito salió una peseta. Continuamos, mi gente. Mi gente, de este hoyito salió un token. Hace tiempo que no sacaba uno. Siempre era de Chuck E. Cheese, pero este es nuevo para mí, la primera vez que lo veo. JG's.com. Yo creo que esto es un sitio de mantecado, cosas así. Mantecado nosotros en Puerto Rico le decimos a los helados. Continúa, mi gente. De ese hoyito salió esta piececita, tiene unas letras ahí, parece ser parte de un pantalón o algo así. Está interesante, por eso grabé. Continuamos, mi gente. Amigo, acabo de conseguir una moneda bien antigua. Es un centavo, pero lo quise grabar porque miren, vamos a ver si lo podemos apreciar ahí. 1924. Wow, mi gente, y mire cómo se ve esa moneda. Me acaba de salir de ese hoyito que está ahí. Estaba como algunas 5 pulgadas. Pero mi gente, una monedita del 1924. Continuamos. Mi gente, primer hallazgo, un botón. Estaba ahí, debajo de las hojas, por encimita. Pero a ver si lo pueden apreciar ahí. Un botón. Continuamos, mi gente. Mi gente, continuamos. Segundo hallazgo. Una cuchara.
Vamos a ver. Debe que es moderna. No creo que sea de plata ni cosa por el estilo. Pero a alguien se le cayó la cuchara por aquí. Tiene unos diseñitos bastante bonitos. Continuamos, mi gente. Mi gente, tercer hallazgo. Aquí tenemos un centavo. Está prácticamente superficial. Casi todo lo que está por aquí está bien superficial. Solamente que lo que hay que mover son las hojas y ya. No ha aparecido nada profundo por ahora, pero voy a seguir dándole tanto por aquí. Si están apareciendo centavos y cositas así, tiene que aparecer más cositas. Continuamos, mi gente. Aquí tenemos otra señal. Dice que está casi superficial. Mover las hojas. Prenderle pinpointer, a ver dónde está. Ahí apareció, mi gente. Y son 10 centavitos, mi gente. Continuamos. Bueno, mi gente, aquí dice que tenemos una señal. Vamos a ver qué hay ahí. Posiblemente sea una lata, pero vamos a ver. Me estaba sonando como si fuera una lata. Ya no quiere salir. Vamos a ver, vamos a ver. Y efectivamente, mi gente, una lata. Continuamos. Bueno, mi gente, ya regresamos. Estamos en la casa. Vamos a hacer el recuento el día de hoy. Como pueden ver, el día fue bastante productivo. Yo hasta me quedé sorprendido. Lo dividí en dos porque esta fue el área del parque y esto fue el área del bosque. Fue en el mismo sitio, pero en diferente lugar. Entonces, pues vamos a mostrar lo que encontramos en el parque primero. Encontramos todas esas monedas. 25 centavos, 5 centavos, 10 centavos, un penis. Apareció esa llave que está aquí. Apareció este token. Lo mejor de todo el día de hoy, apareció este anillito. Lamentablemente no es de plata, no es acero inoxidable, pero es un anillo. Apareció esta piecita de aquí. Esta piecita no la grabé. Parece ser parte de un pantalón, un botoncito o algo. La llave, el llaverito, esta tuerquita, esta piecita con una letrecita que también es parte de un pantalón, esta parte de aquí que es un cristal, pero me sonó porque tiene como unos alambres adentro. Lo cogí, está muy interesante. Entonces pasamos a esta área de acá. Esta fue el área del bosque. Apareció esta cuchara, esta pieza de metal. Esto parece como un tipo de como un candadito o algo así. Está corroído. Esto también es parte como de un candado. Apareció este botón. Todas estas monedas también. Y aparecieron dos monedas muy interesantes. Esta que es del 1900, ya se me olvidó, 1950 y algo, ya se me olvidó. Y el Whit Penny de 1924. Son monedas muy antiguas. Las tengo separaditas aquí. Nada, eso fue todo. Espero que les guste el video. Gracias por suscribirse de nuevo. Gracias por comentar. Regálame un like. Y por aquí, en algún lugar, aquí arribita, voy a recomendar un canal. Él se llama Detector CR. Es muy buen amigo mío. Su nombre es Edward. Él tiene muchos videos. Ayudaron a llegar a los 1000 suscriptores. Ya tiene casi 500. Estamos apoyándolo. Tiene muy, muy buenos videos. Su último video, eso fue un 500%. Pues nada, voy a dejarlo hasta aquí. Nos vemos después y nos vemos en la próxima. Bye.